EH Bildu tomará medidas concretas para la regeneración de la Bahía de Pasaia y su comarca. Más allá de la mera intervención asistencial, es imprescindible actuar con miras de futuro. Y para ello, nos comprometemos a llevar a cabo un plan estratégico, inclusivo y participativo, que redunde en la mejora de las condiciones de los ciudadanos y ciudadanas y asegure el futuro de la comarca. 30 millones del dinero público de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas desaparecidos y en manos de constructoras, en manos de 6 constructoras, por trabajos que hemos podido demostrar que no se han ejecutado. EH Bildu entiende que si los candidatos a la Diputación Foral de Guipúzcoa y a la Alcaldía de Donostia no dan las explicaciones pertinentes sobre qué ha sucedido con estos 30 millones de euros que han sido abonados con dinero público por obras no ejecutadas, que si estas personas no dan esas explicaciones, estarían inhabilitados para ser candidatos y más allá, para ser gobernadores de sus propias instituciones, ¿eh? Tanto para ser diputado general como para ser alcalde de Donosti. Y entendemos y hacemos un llamamiento al Partido Nacionalista Vasco, ¿eh?, para que opte por apartar a estas dos personas que se han visto salpicadas en un escándalo mayúsculo de desviación, de malversación, de dinero público, que los aparte, aunque sea de manera cautelar, ¿eh?, y que adopte decisiones al respecto, para que la ciudadanía de Guipúzcoa sepa qué es lo que ha sucedido con este dinero y si hubiera responsabilidades se pudieran aclarar tanto a nivel penal en los juzgados como a nivel político en las instituciones de Guipúzcoa.